Los antropólogos lo afirman. Desde los orígenes del hombre existe algún tipo de organización familiar. Desde tan remota época hasta hoy, sigue palpitando en todas las sociedades y en todas las latitudes el calor de un hogar familiar. Su esencia es la misma, el amor. Sus formas diversas, pues se acomoda a todas las culturas del mundo. A lo largo de la historia, la familia ha sobrevivido a crisis muy graves que han coincidido a veces con el hundimiento de antiguas civilizaciones. Una crisis peculiar se dio allá por los años 60 a 80 del siglo XX. Se puso de moda anunciar la muerte de la familia. Los ideólogos de la llamada liberación sexual veían como positivo para la humanidad el fin de la familia. Desaparecida esta, las personas, las mujeres sobre todo, serían más libres. El gran defensor de la mujer en la historia de la humanidad ha sido el cristianismo. La primera voz que se oyó en todo el mundo pidiendo que las mujeres pudieran contraer libremente matrimonio es original del cristianismo. Hasta el extremo que la Iglesia siempre ha dicho que si no hay libre consentimiento, si es por una imposición, si es por miedo, si es por rapto, si es por violencia, ese matrimonio no es válido.